A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud sigue aconsejando restringir el consumo de carne, porque dice que su alto consumo aumenta en un 18% el riesgo de contraer cáncer de colon, e incluso algún medio de comunicación la pone al nivel del tabaco. Esto no tiene fundamento ninguno y lo voy a explicar todo en este vídeo. Así que comenzamos. En primer lugar, y lo más importante que hay que tener en cuenta, es que la evidencia que asocia el consumo de carne roja con el cáncer de colon es epidemiología, es decir, estudios observacionales donde mediante encuestas telefónicas o telemáticas se le pregunta a la población por tal hábito como comer carne roja. ¿Qué sucede? Que resulta que las personas que más cantidad de carne roja consumen son las personas que más riesgo tienen de desarrollar cáncer de colon. Pero esto tiene cuatro inconvenientes que voy a explicar a continuación. Primer inconveniente, que no suelen separar la carne procesada como unas salchichas, unos nuggets o una hamburguesa del McDonald's de la comida real que hemos comido toda la vida, como es la carne sin procesar, como unos filetes de ternera, un cordero, un jamón 5J o un hígado de res. Por lo que no tiene ningún sentido común ni coherencia científica poner al mismo nivel un chopper que un jamón de bellota cuyo cerdo se ha alimentado con bellota al aire libre bajo la luz del sol. Está claro que hay carne procesada de mala calidad que nos puede perjudicar, al igual que hay carne de mucha calidad que es comida real y que nos va a dar más beneficios que efectos negativos. Segundo inconveniente, que no tienen en cuenta el resto de hábitos de la población. Es decir, resulta que las personas que más carne roja consumen también son personas que fuman, son personas que beben, personas que son sedentarias, personas que llevan una alimentación global poco saludable, con gran cantidad de ultraprocesados y personas que no siguen los ritmos biológicos ni descansan adecuadamente. Sin embargo, vemos que las personas que consumen poca carne a raíz de leer estos medios de comunicación, de leer a consensos de expertos, a la Organización Mundial de la Salud, son personas que siguen un estilo de vida saludable, son personas que no comen ultraprocesados, son personas que hacen deporte, son personas que no fuman, son personas que no beben, que no son sedentarias y que respetan los ritmos biológicos y descansan adecuadamente. Por lo que, lógicamente, una persona que no come carne pero lleva un hábito de vida saludable va a tener menos enfermedades que una persona que come carne pero lleva unos hábitos de vida pésimos. Y volviendo a la epidemiología y a los estudios observacionales, he de mencionar que no hay ningún ensayo clínico controlado que haya sido capaz de demostrar que la carne roja da cáncer. Ni uno. Y es que claro, si controlamos los buenos hábitos, nos encargamos de que lleven una buena alimentación, de que hagan ejercicio, ni fumen ni beben, va a ser difícil demostrar que la carne roja da cáncer porque no lo da. Tercer inconveniente. Que no separan el riesgo relativo del riesgo absoluto. Para analizar estos estudios hay que entender en cierto modo la estadística, y es que ponían la carne al nivel del tabaco. Decían que el alto consumo de carne roja se asocia con un aumento del 18% del riesgo de padecer cáncer de colon. Hablamos de riesgo relativo. Sin embargo, si habláramos del tabaco y del riesgo relativo, sabemos que el hecho de fumar a diario aumenta en un 1500% el riesgo de contraer cáncer, por lo que partiendo de esa base ni se asemeja al tabaco. ¿Y por qué el riesgo relativo no sirve? Pues porque para hablar de riesgo hay que conocer el riesgo real de contraer la enfermedad de cáncer de colon. Teniendo una edad media de 50 años, el riesgo de contraer cáncer de colon es del 1,8%. Y si pasamos a riesgo absoluto, el 18% de riesgo relativo que aumentaría el consumo de carne roja el contraer cáncer de colon,
sería de un 2,2%. Si restamos 2,2 al 1,8, sería un aumento del 0,32%, lo cual es prácticamente nada. No digo que no haya que tenerlo en cuenta y que no haya que mirar estos estudios observacionales, pero hay que pasarlo a riesgo absoluto comparando con el riesgo real de contraer la enfermedad, y en este caso se quedarían prácticamente nada. Cuarto inconveniente, pues, inconsistencia. Como bien he dicho antes, son estudios observacionales y no lo podemos poner al nivel de ensayos clínicos. A día de hoy no tenemos ni uno que haya sido capaz de demostrar que el consumo de carne roja dé cáncer. Y en segundo lugar, porque también tenemos estudios observacionales en países asiáticos o en europeos como Noruega, donde el consumo de carne roja no se asocia con un mayor riesgo de padecer cáncer. De hecho, hay una revisión de 8 estudios donde la asociación entre carne y cáncer en países asiáticos es totalmente inversa, por lo que sabemos que lo que predispone a tener cáncer son malos hábitos de vida y no el consumo de carne roja. Y ahora yo les pregunto, teniendo en cuenta la evidencia antropológica, ¿cómo es posible que poblaciones como los inuits, los Masai o los Hadza tengan cero tasa de cáncer y lleven una dieta prácticamente carnívora, a base de productos de origen animal y alta en grasas saturadas? ¿Y cómo es posible que los médicos de paleomedicina húngara estén registrando case reports donde demuestran que están revirtiendo enfermedades como la diabetes tipo 1, Crohn, colitis ulcerosa o incluso estén controlando adecuadamente un glioblastoma, que es un tipo de cáncer muy agresivo, con una dieta exclusivamente carnívora? Que me lo expliquen, si la carne es tan mala, ¿cómo es que se revierten enfermedades comiendo solo carne? Sí que es cierto, y todo hay que decirlo, que niveles elevados constantemente del factor de crecimiento insulínico tipo 1, una sobreactivación de la vía mTOR, se asocia con mayor riesgo de cáncer. Y es cierto que un consumo muy elevado de carne todo el día, haciendo 5 comidas al día y comiendo altas cantidades de carne en cada ingesta, sí que se asocia con una gran activación de la vía mTOR. Pero esto también ocurre con una dieta muy alta en carbohidratos o con dietas a base de ultraprocesados o por el simple hecho de comer 5 o 6 veces al día. De hecho, una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente se asocian con menos niveles de mTOR, por lo que si llevas un estilo de vida en el que incorporas el ayuno intermitente y no abusas de los carbohidratos y mucho menos de los ultraprocesados, no vas a tener ningún problema. Eso sí, todo hay que decirlo, lo que come el animal importa e influye sobre su composición corporal, por lo que lo ideal es comer carne de pasto, carne de animales que se han alimentado de lo que deben de comer bajo el sol y al aire libre. Tendrá mejor composición nutricional y será mucho más saludable que una carne que procede de una vaca, la cual está hecha para comer hierba y en vez de eso ha comido pienso, pues obviamente tendrá peor composición nutricional. Así que siempre priorizar la carne de origen ecológico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que en el último millón de años nos hemos sometido a 4 glaciaciones donde los vegetales escaseaban y los animales fueron la principal fuente de alimentación nuestra y que nos ha hecho evolucionar como especie y desarrollar nuestro cerebro, por lo que es un sinsentido que el alimento que nos ha hecho evolucionar nos enfermara de cáncer. Y hasta aquí todo, espero que os haya gustado y nos vemos en más vídeos. Hasta la próxima.